si alguien se va a iniciar, lo primero que tienen que saber, Gordon, es que se muere. Se muere, sí. Ah, ¿y por qué? Por muchas cosas. Mira, ahora mismo se puede morir por la varroa, si el tratamiento no ha funcionado. ¿Por la qué? Por la varroa, que es como una garrapata pequeñita. Ah, vale. Ajá. Tú imagínate a tu perro, que llega el invierno y tu perro no come apenas, come, pero come lo justo. Y ahora imagínate a tu perro, yo qué sé, con 10.000 garrapatas encima. Dios. Y la pasa todo el invierno tu perro. ¿Qué pasa? Porque le chupan tanto la sangre, le dejan tan débil, que al final le matan. Hay mucho. De eso se muere. ¿Y luego, mueren mucho de pesticidas y eso, o no? A mí el pesticida es dañino. Ajá. Vale, yo no lo descarto. Yo, por ejemplo, a mí donde están no me afecta mucho por la situación donde las tengo. Ajá. Pero sí afecta, por ejemplo, si le llevas a un girasol, sí, que los girasoles están, la pipa ya viene tratada, o sea, directamente ya nace el girasol tratado. Y hay dos tipos de tratamientos que dan al girasol. Entonces, dependiendo del girasol que le hayan tratado, hay uno que sí que va a matar y hay otro que no. Vale. Le afecta más, creo yo, que las ondas de la RAE, del teléfono y todo eso, sí, y el cambio climático. Es que he oído hablar de las ondas, como dices, que a veces se confunden y no pueden volver a su... No, se quedan como desorientadas. Sí. Sí, no encuentran la ubicación. Ahora han dicho que lo que más les está afectando es el G5. Sí. ¿Y en cada caja cuántas abejas hay? Depende. Las que tienen piedras están muertas o están casi muertas. Ah. Pero las que no, por ejemplo, en la 105 esa tiene que tener unas 50.000. Ahora vamos a abrir. ¿En 50.000? En una cajita de esas, joder. 80.000. Dios. Sí, yo pensaba que estabas hablando de todo. No, en la cajita. Wow. En la cajita de tener 50 o 80.000... Es una colmena muy buena. Vale. Ahora vamos a ver. Ahora vas a ver una muy pequeñita y otra. Ajá. Pues vale. Venir aquí. Vale, a vestirnos, ¿no? Sí, te vas a vestir. Bueno, aquí estoy, con mi traje puesto. Y Pedro está hablando de que... Por medio, ¿eh? Te puedes meter por medio, si quieres ahora mismo. Vale. Ten cuidado con las manos y ya está. Pásate entre medio. Sí, creo que no te pica. Es que ya hago la presentación antes. Entonces, Pedro me está hablando de que no me piquen, que tenga cuidado. Vale, entonces, vamos a meternos. Y me ha dado el mejor traje. El traje con la tela más gruesa. Entonces, y dice que también entran por los tobillos y todo eso. Entonces, tengo todo. Todo bien atado. Entonces, con un poco de suerte, no me van a picar. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Y vas a ver muchas cosas. Por ejemplo, a esta. Aquellas, mira, aquella se ha muerto hace poco. ¿No ves que está haciendo pillaje? Ajá. Ahora lo vas a ver. ¿Ves? Esta está tranquila. Ah, ya. Esta me la estaban intentando matar y la puse y la tapé yo eso. Gordo. Fíjate en las patas. Vas a ver el polen. Mira, esa, ¿no ves una cosa naranjita? Sí, sí. Eso es el polen. Ah, vale. Delante de la pica. Es que yo puedo hacer zoom también con después, entonces no pasa nada si no estoy se ha caído. Si no estoy muy cerca. Este 4K, esta cámara, así que ahí. Vale, muy bien. Pero esto es lo que hago yo. Me quedo un poco mirando, ¿no? No te pongas delante. Ah, vale. De la entrada. Siempre en un lado. Ah, vale. Porque si no te ha pasado de la entrada, ellas. Sí, sí. Porque he visto a la avispa. Ah, no, pues mira, ahí están ellas. ¿Has visto a la avispa salir? Una. Mira aquí cómo atacan las avispas. Ah, sí, sí, sí. Pues esta a lo mejor muere también. ¿La ves?
cómo atacan las avispas, mira. ¿Y qué buscan? ¿La miel? Sí, comerse la miel. Ah. Y las dejan sin comida. Sí. ¿Has visto? Ajá. Todas las avispas que salen. Sí. Y comida tiene. Ya ves, esa. Cógela y verás cómo pesa. Tócala, si no pasa nada. Sí. Pesa mucho. Pues tiene miel. Ajá. Bueno, gordo, vamos a ponernos esto. Vale. Recuerda, si te pasa algo, no salgas corriendo ni chillando. Vale. Te vienes rápidamente a la furgoneta. Vale. Vale. Entro. Entras y dentro te quitas la esa y intentas matar la abeja. Bueno, vamos a tocar uno que sea pequeñita. Vale. Ahí tenemos suerte y tocamos una que sea pequeñita. Bueno, yo procuro no tocar nada. No, sí, mejor no verte. ¿Estás? Abrimos esta, es que no sé cuál abrir, macho. A ver si, esta no. Esta, vamos a abrir una de abajo para que no nos ataquen tanto. Sí. Que no nos ataquen tanto, joder. Entonces nos van a atacar, ¿no? Esta parece que es pequeñita. Ven aquí, gordón. Ajá. Te pares. Puedes estar al lado mío. Vas a ver el alimento, ¿vale? ¿Ves el alimento? Ah, vale. ¿Y ella, la ves comiendo ahí? Sí, 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 sí. A ver. Si quieres te dejo a ti el honor. No, no, no. Observo yo. Grabo, observo y, confío en ti. Mira la miel, ¿ves? Este es pequeñito, gordo. Sí, sí. ¿Ves el tratamiento? Este es muy pequeñito. Este es muy pequeñito. ¿Ves? Aquí se queda con miel. ¿Ves la miel, gordo? Vale. Mira la miel. Que sí, tías. Dejadnos un poquito, anda. Venga, que os voy a tocar solo un poco. Solo quiero que venga, que eso me va a... Mira, gorda. Mira la cría, gorda. Sí. Mira la cría. ¿Dónde estás? ¿Qué buscas? A ver, no. Mira el polen. ¿Le ves ahí el polen en el fondo? Eso es polen. Uh-huh. ¿Has visto a la gallina? Qué raro. ¿No tiene huevos? ¿No tiene reina? No veo a la gallina, chicos. No sé. Qué raro. ¿Huevos tienes? Sí, tiene huevos, pues tiene reina. Vamos a abrir otro a ver si tenemos la suerte de encontrar. Puedes enfocar ahí adelante, ¿verdad? Mira, mira todo el polen. Gordo, ¿te ves aquí? Sí, sí, ¿Te ves sí. la naranjita? ¿Dónde estás? Estás muy ágil tú, macho. Se debería de ver a la reina, con las pocas que hay. A ver, sí, porque así tiene más comida que este. Ah. Mira, mira, gordo, esa es la reina. Ah, la mírala. Mírala, ¿la ves? Sí, sí, sí. Sí. El doble, ¿eh? De grande. ¿La has visto? Sí. Pues nada. Esta. Esta, ¿no? Creo que es grande. Ese gordo. ¿Has visto, macho, has visto una cosa que muy poquita... Joder, ya te digo. Estoy experimentando algo y me estoy cagando, la verdad. Esto es propóleo, todo. Propóleo. ¿Propóleo qué es? Sí, esto? El propóleo te vale como desinfectante, como enjuagarte las bocas para la galla y todas esas cosas. El propóleo. Vale. Es un antiséptico. Vale. No tengas miedo. Mira estas. ¿Qué tal andamos?
Sí, hay mucho grafito. Esto en teoría tiene que pasar bien en invierno. ¿Lo ves, Gordón? Anímate un poquito que te ataque. Ya está, por Gordón, que las comes. ¿Lo ves? Sí. Gordón, no te vayas para atrás. Es que da un poco de miedo, Pedro. Tanta... Ven aquí, no te da miedo. Movida. Hostia. Te he dicho, digo, vamos a tocar una gorda. Joder, gorda. Bueno, de las buenas, ¿no? ¿Quieres tocar otra gorda? No, 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 estoy ya, estoy más que contento yo, ¿eh? ¿Qué quieres hacer, gordo? Yo te la miro y ya te lo doy. ¿Quieres? Lo que quiero hacer es. No te puedo enseñar muchas más cosas porque ahora mismo te he enseñado el polen, sí. Te he enseñado la miel, te he enseñado la reina, que has tenido suerte. Sí. En ese momento lo que quiero hacer es huir, Pedro, es lo que... No. ¿Por qué quieres huir? Porque no tengo la costumbre de estar rodeado de mil abejas. ¡Me has encogido! ¡Dios! Que vuelvan, a su sitio, Ponte que te marque a ti la cara. Mira cómo tengo esto, Estoy... ¡Dios! Y parecen cabreadas, Parecen muy cabreadas. Hostia, la hostia. Imagínate abrir muchas de estas. Joder. Y llevar muchas de ellas. Pues tienes un buen par, tengo que decirlo. Bueno, que... vamos a salirnos y esto de aquí. Muy bien, muy bien. Dejen en paz, ya has visto un poco esto. Sí. Mira, gordo, vamos a ver aquella que están haciendo pillaje. Vale. Dios. Vaya, ¿qué te va a decir Cintia? Que eres un poco para dos abejitas que Dios, tienes. Mira, tengo mil millones a mi lado. Mira, gordo, me alumbra aquí. Mira, enchufa aquí. Esta la han hecho pillaje. Y la han matado. Mira todas las avispas que hay. Oh, avispas. Mira, sí, mira cómo sí, se han comido sí. Toda la miel. Sí. ¿Lo ves, gordo? Mira cómo la han dejado. Joder, vacíos, ¿no? Mira cómo tenían miel. Mira cómo sí. La dejan. Sí, sí. ¿Ves? Estos son pérdidas, gordón, que es lo que me preguntabas. Sí. Todo esto es para quemar. Para fundirlo. ¿Para quemar? Nada más. Todo esto son pérdidas. Esto ya sí. no me vale para nada. ¿No usa la cera para algo? La cera, nada, la vendo a lo que esté y ya está. Sí. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. Tú, en todas las cajas tienen unos 20 kilos, 20, 25 kilos. Todas. Si yo ahora mismo sacara toda la miel que hay aquí. Ahora mismo a lo mejor habrá aquí, pues, yo qué sé, a lo mejor te exagero mucho, me quedo corto, ¿vale? Corto no es una cifra, yo qué sé, a lo mejor habrá aquí unos 500, entre 500 y 800 kilos de miel. Vale. A lo mejor es más, ¿vale, Gordo? Sí, ajá. Pero más o menos para que te hagas una idea de lo que se queda en el campo. Sí, ajá. Yo se lo saco de aquí para ellos, de aquí para abajo para ellas. Vale, vale. Muy bien. Y podemos abrir la caja que tú quieras y te vas a dar cuenta que... Mira, este es un enjambre pequeñito. O si quieres no te abro ninguna más. Que no me urge, Venga, pues ya está. Es que... Pero tengo muchas preguntas, Entonces, si podemos hacer unas preguntas, sí, un poco más... Como te tengo que dejar para casa, voy a asegurarme que esté... Mira, ven, gordo. Sí. Arrímate en esta que hemos estado y enfoca adelante. Este. En esta que hemos estado, está, para que veas cómo se están guardando todas. Ah, ya. Mira todas las que se están guardando. Sí. Otra vez a casa. Luego tú pones las cosas y eso. Qué muy bien. Entonces, ¿tienes este sitio y cuántos sitios más? Vamos a ir a... vamos a mirar la hora que es, Gordon. Sí. Te digo a los... Vale. Joder. Todavía... Están súper cabreadas conmigo estas, Están... ¿Cómo te atreves? No, no... Va muy tenso, gordo. No te conocemos... No, no te subas con el dedo. Vale. Vamos a darnos un paseo para que sí. Ya se vayan. Si no me sí, tomas furgoneta, claro. Te sientas a la furgoneta con nosotros. Sí, ya. Entonces, siempre se nos va a quedar alguna, ¿vale? Pero, bueno, es un paseillo. Yo doy aquí una vuelta. Sí. Y lo que hago es, cuando voy a llegar a la furgoneta, echo una carrerita y me meto rápido. Ahora por ahí, Gordon. Ay, por ahí. Porque se meten a la furgoneta. Sí. Pues tú imagínate, Gordon, estar tocando todas a la vez. Joder, es que no puedo ni imaginármelo, ¿eh? La cantidad de abejas que habrá. Gordon, que ha habido veces que he dicho, me voy a la furgoneta y que hay orden. Y luego, a la hora venir a tapar, ¿eh? Sí.
porque no podía con ellas. Ahora, cuando eso abre, baja la ventanilla. Y bueno, chicos, eso ha sido la visita a la... a ver a las abejas. Y digo a las abejas porque son mujeres y son muy agresivas y no les gustaba yo mucho, ¿vale? Pero qué bien. Y ha sido, bueno, una de las mejores experiencias y he pasado mucho miedo. Bueno, hubo momentos de miedo, pero en general, fenomenal. Y este es el campo en que vivimos. Este es el campo. Y había conocido yo las dos zonas de abejas antes, cuando yo hacía footing. Entonces, qué bien. Vale, ahora vamos a volver a casa.